Salve, salve galera, seja bem-vindo ao nosso canal Cris Calan Games. Quem não é inscrito, puder se inscrever e deixar aquele joinha, muito obrigado. Obrigado, nossos amigos e amigas. Obrigado, nossos patrocinadores. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Hoje vamos estar trazendo para vocês mais um super jogo entre Figueirense e Chapecoense pelo Hola, ¿qué tal? Campeonato ¿Cómo están? Brasileiro Série Bienvenidos. Muy B buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera muchísimo público al estadio, que está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. Para los que recién prenden la tele, este encuentro ya se está jugando. A tiro libre por esa dura falta. Gran pase a través de la defensa. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Gana el balón, trabando abajo. Tremenda barrida. ¡Qué calidad! La juega larga, a ver si llega. Lindo espacio encontró por ese lateral. Pase al medio. La tira larga cerca del área. La entrada es dura, el árbitro da tiro libre. Intenta un pase al vacío. Se viene el centro. He visto partidos sin goles muy entretenidos. Este no es uno de ellos. Es un pase que rompe la defensa. Atención, pelota al área. El árbitro para la jugada y cobra posición adelantada. Envío largo del arquero. Y el árbitro la cobra, es tiro libre. Abre el juego y lateraliza el ataque. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Corta el avance y recupera la pelota, impecable. Seja bem-vindo ao nosso canal Cris Calan Games. Quem não é inscrito, puder se inscrever e deixar aquele joinha. Muito obrigado. Obrigado, meus amigos e amigas. Obrigado, nossos patrocinadores. Não pode hacer pie. Isso pareció infração. E o árbitro la cobra. Ya estamos sobre la media hora del partido. Está habilitado. Sigue avanzando. Dispara al arco. En esta clase de jugadas no queda otra que felicitar al arquero. Todo el mérito fue suyo. Una tajada fantástica. Decide abrirla por la derecha.
Por el momento no se pueden sacar distancias. Abre la defensa con un pase entre líneas. ¡Le da de ahí! Lo toca, sí. Es falta. Pegale, hermano. ¿Por qué no lo intentás? Podría ser un golazo. ¡Pegó en la barrera! Abre muy bien la defensa con este pase. Aseguras. ¡Le pegó al arco! Abre el juego y lateraliza el ataque. Pelotazo al área. Salió la pelota. La juega bien hacia adelante. Amigos del fútbol, se ha terminado la primera parte. Nos vamos al descanso. Los primeros 45 minutos terminan sin goles, pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. Chapecoense termina jugando mejor este primer tiempo. Silbato sonó justo en su mejor momento. ¡Es falta! Si mal no recuerdo, esta es la primera vez que intentan atacar por el medio. Hasta ahora estuvieron jugando muy abiertos, buscando lastimar solamente por los laterales. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Cuidado. Esta puede ser muy buena. Abre el juego y lateraliza el ataque. Traba, lucha y gana el balón. Buena chance para la contra. La juega profunda. Qué bien lo vio. Atención. Ahí va. Puede tirar. Rechaza la pelota, bien defendido. Abre muy bien la defensa con este pase. Le ponen el cuerpo para moverlo. Abre la defensa con un pase entre líneas. Ya llegamos al cuarto de hora del complemento. Esto sigue 0 a 0. La juega bien hacia adelante. Es bueno el avance por el sector derecho. Atención, cuidado con esto. Es un pase que rompe la defensa. Atención, saca el remate. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Tenía mucho defensor encima, no le importó. A pura destreza y luego definió magnífico. ¿Cómo aguanta la presión? Qué bien usa su cuerpo para cubrir la pelota y quedar en posición clara para rematar. Ningún defensor lo pudo parar y ahora lo están lamentando. Se reanuda el encuentro. Estamos 1 a 0. Se hizo esperar, pero se pusieron en ventaja. ¿Cuidarán el resultado sabiendo que no queda tanto por jugar? No la pudo meter. El arquero no sabía qué hacer. Si salir a cortar el centro o quedarse debajo de los tres palos. Eso es lo que genera un centro bien ejecutado. Esta sí que fue buena. La saca fuerte hacia arriba.
solo un grito de gol hemos tenido en el partido. Esto continúa 1-0. Gran pase atrás. La agarró genial, ahí está. El juez invalida la jugada a distancia de línea. Posición fuera de juego. El arquero la manda lejos. Es elogiable que sigan atacando con el mismo ímpetu que en los primeros minutos. Pero cederle la pelota al rival es una invitación para que les amarguen el partido. ¡Gran oportunidad! Debería haber sido el 2-0. Definitivamente fue una actuación de primer nivel. Es un arquero fantástico. Está atento y rechaza la pelota. Va llegando el centro. ¡Ay, qué lástima! Se va larga esa pelota. Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja. Pero en estas instancias del encuentro deberían enfocarse más en mantener la posesión. Y siguen chocando contra el paredón. Lo toca clarito. Es tiro libre. Esto sigue 1-0 y nos acercamos al final. Asegura hacia atrás y vuelve. ¡Hay peligro! Nada de qué preocuparse. Muy desviado. Situaciones como esta pueden ser intimidantes, inclusive desde esa distancia. Tienen que despertarse y salir a atacar, o en cualquier momento el árbitro va a dar el final del partido. Chapecoense tiene el triunfo en el bolsillo. Esto se está terminando. Se la saca de encima. Qué siestita se durmieron los defensores. Se salvaron de milagro, ¿eh? Creo que todavía no salen de su asombro. Qué polenta tiene este jugador. No se la pueden sacar. La saca fuerte hacia arriba. El árbitro mirando su cronómetro. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Cuando el árbitro...